Bien, amigos, tenemos a René Columna, fue presidente del patronato y es un productor de leche. Decíamos antes de comenzar, René, vamos a hablar de la leche, dice, del eterno problema de la leche. Resulta que la leche es un alimento que es vital para los seres humanos en todas partes del mundo. Ahí no hay hábito alimenticio, la teta de la mamá y después la vaca. El que es alérgico, la soya. Pero el problema de la leche es que aquí la cantidad de leche que consumimos los dominicanos nunca la hemos podido producir. Y nos han hablado de porcentaje. Se produce un 40, después me dijeron, no, un 60. Y se importa un 40. Y ocurre con la leche lo que nos pasó con el azúcar. Que cuando llegamos a tener, en un momento República Dominicana, llegó a importar azúcar, los que no tuvimos la capacidad de producir la que necesitaba el país, entonces esperábamos que a nosotros nos den las licencias para nosotros importar nuestra deficiencia. Y con la leche a veces pasa lo mismo. Hay que proteger al productor de leche. Hay que proteger a las procesadoras de leche que hacen un esfuerzo. Pero esas procesadoras tienen algunos elementos que alteran ese propósito, y es que ellos exigen una calidad y unas condiciones que exigen al productor un nivel de inversión que no se lo exige otra parte de la población, que es la forma histórica en que el dominicano compraba la leche. Se ordeña una vaca a las 4 de la mañana, se ponen en unos bidones, se ponen en un burro, en un mulo, en un caballo, y se va a distribuir. El que lo recibe, lo hierve, lo pasteuriza, porque la pasteurización es hervirlo. Lo hierve, coge la nata, le echa agua al resto y la vende. Eso era lo que... Entonces venía la sanidad con un densitómetro y medía la densidad de la leche. Tiene mucha agua. Eso era lo que se usaba antes. Ahora es muy complejo. Entonces nosotros necesitamos a René que nos cuente cómo es el mercadeo de la leche desde que se ordeña hasta que llega al público. Pero antes necesitamos también un pasito, y es lo siguiente. Yo recuerdo, y no hace mil años, sino fue en el 60, en el 70 y quizá en los 80, que cuando nacía un becerrito macho de una vaca lechera, los dueños vendían, regalaban el becerro. Y alguien se lo compraba en 5 pesos, en 10 pesos, y lo engordaba. Y también quiero que me hable de la alimentación y el costo de esa leche, porque tenía también un nombre que se llamaba ganadero. Ya no tiene, en el otro programa me decía René, ya no somos ganaderos, a veces somos perdederos. René, vamos a comenzar con la eficientización en razas, en alimentación, en utilización de menos tierra y en mejores pastos. Vamos a comenzar en la génesis de la leche. Buenos días. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Bueno, doctor, en el tiempo, usted dijo en el pasado, las cosas se hacían diferentes. Pero no se crea que ahora mismo se está volviendo a los tiempos pasados, para buscar una forma
eficientizar y gastar menos en la producción de leche. ¿Por qué? Porque en el tiempo moderno se trancaban los animales para darle una comida estabulada a las vacas, una comida más especializada para que diera más producción de leche. En el día de hoy se está otra vez volviendo a lo anterior, de llevar el ganado a pastorear a la tierra. Digo, todos aquellos que tengan los terrenos suficientes para hacerlo. Pero el problema que existe en el día de hoy es la subida de los insumos de la producción de leche. No solamente de leche, estamos hablando de cerdo, de pollo, etcétera, de todo lo que se llama producción animal. Yo no te quiero meter en una propuesta que yo le estaba haciendo a Ramón esta semana. Y realmente no estoy en la... Iba a hablar con el doctor Ibarra, que es que nos asesora en producción, para que nos ayude lo siguiente. René, si realmente tú importas maíz y soya, vitaminas y minerales, preparas un concentrado. Un concentrado alimenticio. Tabula una vaca. Esa vaca o la suelta y le da las dos cosas, el concentrado y pasto. ¿Qué diferencia hay? Porque eso me sube entonces allá en Estados Unidos, la bolsa de grano y esas cosas. ¿Qué diferencia hay en si yo digo, esos granos de soya y maíz, vamos a consumirlos nosotros los humanos y quitar ese intermediario que convierte en proteína el grano? ¿Por qué no lo usamos nosotros? Porque yo no veo que los vegetarianos se mueren. Y de esa forma, quitamos, es un intermediario, la vaca, el puerco, el pollo. Entonces, me como el maíz, chacalo, que comen los sureños, que los tacos mexicanos, la tortilla, nos la comemos directamente. Entonces yo me pregunto, ¿por qué traerlo, dárselo al pollo 40 días para que me consiga 3 libras y media y me lo como yo y así no evito el pollo? ¿Eso es una locura mía o puede pensarse en algo así? Bueno, yo creo que eso es una locura porque tenemos miles de años. Los animales se crearon para alimentar al ser humano, doctor. Lo que pasa es que ya son ganaderías intensivas. Pero hay muchas cosas que... Por ejemplo, oiga lo que pasa, en el mundo, el 3% de la población mundial es la que produce la comida del mundo y cada día ese por ciento va bajando. Doctor, el campo se está quedando solo. No solamente ahí, República Dominicana. Tocaste un punto que me respondiste y es que la velocidad para producir proteína solamente se produce con tecnología. Es decir, si yo como el maíz y la soya, no es lo mismo que si cojo en 36 días y consigo 3 libras y media de pollo. O tú, no es lo mismo cuando suelta 3 vacas a pastar que cuando le dé su concentrado, lo sé. Pero el problema es que ahora mismo sube todo con el problema ese de los insumos. Pero es un problema a nivel mundial. Miren, no solamente influye en el aumento de las materias primas. El transporte ahora mismo ha subido casi un 150%, doctor. Sí, pero ¿por eso qué los gobiernos también no dicen eso, Columna? Ahorita dicen, vamos a hacer una huelga porque la comida, ¿cómo se llama? La casa del terror de Luis Abinader. Pero es que todo está subiendo y ellos se quedan callados. Usted sabe, doctor, que el problema en el campo no somos nosotros los productores, no solamente de leche, estoy hablando de la agropecuaria en general, el intermediario, que cuántos intermediarios existen desde que sale del campo hasta que llega a la mano del consumidor. Pero el intermediario en algunos casos es necesario. Claro que sí. Porque pero cuando tú cortas un racimo de plátano en Moca o en Villa Tapia, tú tienes que ponerlo en el merca aquí y el pobre hombre no coge los racimos y coge para acá, tiene que vendérselo a un tipo que va en una camioneta y ese va así. Ese es el problema. Ahí es que está el problema, la intermediación, doctor.
Yo le voy los a plátanos dar, en el campo valen 7 y 8 pesos todavía. Ayúdalo, ayúdalo. Yo le puedo dar una ayudita ahí en eso que el doctor hace día que quiere, que yo hasta traje algunos puntos en el programa pasado para darle respuesta, porque la inquietud del doctor es válida, pero lo que exige la población no es maíz, soya, es un producto que ellos transforman y lo convierten en leche. Y la carne también es transformado. Cuando transforma, usted analiza un muslo de pollo, una pechuga de pollo, y analiza una taza de leche, y la distancia entre los resultados de ese análisis y el maíz más la soya está del cielo a la tierra. Lo más cerca que estamos con eso es en la medida que la sociedad se convierta en vegan. Lo más cerca, y no llega al 1% del... Sí, en comer vegetales y eso que no ellos no comen animales. Tal vez ellos están conectados sin saberlo con el doctor, sin ellos saberlo y sin el doctor saberlo, porque esa es la promoción de ellos. O sea, la naturaleza de los vegan es comer vegetales, no nada que dependa de animales. Ellos están quitando ese intermediario. Y no hablemos, porque no tengo conocimiento, que me dicen que el ganado contamina muchísimo el medio ambiente, yo no lo sabía. Sí. Doctor, eso se cayó ahora con la pandemia. Porque la producción del campo, del ganado de leche, del ganado de carne, siguió idéntica en el campo la producción. Sí. Eso no lo despinta nadie. El productor nunca se paró en su casa, siguió trabajando idéntico. Y ustedes vieron qué pasó en el mundo entero con las ciudades, que volvieron a aclarecerse las aguas, volvieron los animales a volver otra vez a las ciudades. El problema no son las vacas, el problema es el ser humano, doctor, que es el que contamina el mundo. Y los mercados, que tienen su problema siempre. Una vez me dijo un campesino a mí, cuando nosotros hace unos años teníamos este mismo programa aquí, y estábamos hablando, había una crisis en la leche materna, yo no sé si tú recuerdas, y entonces se justificaba que le dieran importación de leche materna, que es leche también, pero es una leche con más delicadeza, con proteínas añadidas. Y qué bueno que sea así, porque el mismo COVID y esta pandemia hubieran acabado con todos los niños si no están alimentados a los niveles que alimenta la leche materna. Y me dijo un tipo en el campo, dice, yo te voy a decir a dónde que está la crisis de la leche materna. Digo, ¿tú sabes eso? Y dice, sí, yo tengo la fórmula. ¿Cuál es? Esa crisis está en la teta de las mujeres paridas. Digo, pero ven acá, ¿y cómo así? Dice, sí, porque si todas las mujeres le dieran el seno a los hijos, sí, aquí no se necesitara, esa crisis. Bueno, yo quisiera aprovechar a Columna y sacarlo del problema de los granos, eso que yo sí, lo metí, sí, y poner en la práctica. Columna, los fabricantes de queso en República Dominicana, primero, si son muchos, y segundo, si compiten con la procesadora, porque la procesadora exige mucho y ellos procesan cualquier leche, ¿o no es así? Es así, doctor. El quesero y el dulcero compran alrededor del 60% de la producción nacional, que es una leche que ellos a veces hasta la compran caliente porque no necesitan que esté refrigerada. Y no es una competencia que hay entre ellos, sino que ellos compran un tipo de leche, por ejemplo, que de ganaderos pequeños que producen, que ordeñan 5, 3, 2, que son... ¿Qué es un ganadero pequeño? De esos ganaderos. ¿10 vacas? Es que el 85 o el 90%... ¿Son pequeños? Son pequeños y medianos productores. Pero dime una cosa, de la demanda de leche, tanto leche para beberla como para queso, ¿qué porcentaje producimos nacionalmente? Podemos tener un 60. Alrededor del 60%. Ok, de ese 60, ¿qué por ciento es procesadora? ¿Qué por ciento es queso? ¿Y qué por ciento se vende en los campos directamente a los consumidores? Ya en los campos no se venden ya no leche se vende. Así directamente a los consumidores. Ya eso se va directamente. Muy bien, de esas dos entonces. Como yo le dije, el 60% de 800 millones de litros que se producen diario, más o menos. ¿Se va a dónde? Se va a los queseros y el resto se van a las plantas. Bien, de ese queso que se produce, ¿qué beneficio o qué perjuicio reciben del queso importado? Oh,
Imagínese usted que para producir una libra de queso usted necesita prácticamente 3.8 litros o 4 litros de leche. ¿Para una libra de queso? Para una libra de queso. Y cuando usted trae 20 toneladas o 20 mil toneladas, ¿cuántos litros de leche usted trae en esa, solo, en esa sola 20 mil toneladas? No es lo mismo traerla en leche líquida. Y ya nosotros hemos logrado una calidad de queso que puede competir en algunas áreas con queso extranjero. Mientras no sea maduro, podemos competir con los quesos. Aquí hay que sería que son, que no tiene nada que envidiarle a ninguna. En los quesos normales, ¿verdad? Sí, claro que sí, doctor. El otro día, el gobierno dominicano hizo a los productores de pollo unas compras de la libra de pollo a 50 pesos para vender un pollo de 150, vendérselo subsidiado en 4 millones de libras a los consumidores a 125 pesos. A nosotros nos llaman unos productores y nos dicen, sí, sí, está muy bien la medida porque la medida va a aguantar el proceso, va a bajar un poco, a presionar un poquito el precio general y va a aguantar la situación ahora. Y las personas más vulnerables van a recibir un pollo a 125 pesos. Ahora, si el gobierno en este momento que hay esta crisis mundial, sobre todo con el maíz, decide en qué proporción quiere subsidiar el maíz, va a resolver el problema del pollo, del huevo, de la carne de res y hasta de la leche. Porque lo hace a todo el consumo nacional, o sea, es un impacta a todo lo que es la producción nacional y al 100% de las libras o de los litros que se consumen de esos productos. Inclusive, me habló hasta del salami, de los embutidos, que tiene un componente de cerdo alto. Usted ve bien que si se impacta el gobierno con política pública que subsidien el maíz, ¿eso puede reflejar en todo el precio de la leche y en la carne? Pero por supuesto que sí, porque la materia principalmente es los pollos y en los cerdos. Y cuando hablamos de proporción, dependiendo, ¿de cuánto del precio de un litro de leche, por ejemplo? ¿O de cuánto puede ser el componente maíz? En la leche no se utiliza tanto como en los cerdos y en los pollos, es un poquito menor. Pero óigame, hace 6 meses nosotros compramos un quintal de alimentos a 600 pesos, ahora lo compramos a 1000 pesos. Estamos hablando de que cabe prácticamente un 40% o más de un 40%. Eso ayuda. Pero eso, nosotros lo único que queremos, nosotros tenemos las leyes, tenemos los reglamentos, tenemos decretos, tenemos resoluciones, pero no se cumplen. Y nosotros lo único que le pedimos al presidente de la República es que se cumplan las leyes, porque la ley, él dijo, que es para todo el mundo, caiga quien caiga. Nosotros necesitamos que las leyes, los reglamentos y los decretos se cumplan. Explica tenemos eso. Un decreto, el 168-19, que todas las compras de planes sociales deben ser con productos nacionales, pero verdaderamente con productos nacionales. Por ejemplo, el desayuno escolar. Pero los colegios están cerrados, escuelas están cerradas. Pero le están mandando su desayuno, sí, van a buscar a las escuelas. Pero oiga qué sorpresa. De repente ahora quieren dar 3 días de jugo. Jugo que se hace con un concentrado que viene de fuera. Porque lo hacen de manzana, lo hacen de pera, lo hacen de melocotón. Entonces eso no está ayudando a los productores nacionales. Porque vamos, pues si lo van a hacer de jugo, háganlo de frutas, de concentrado, de frutas que se producen en el país, de piña, de mango, de limones, pero no de cosas que vienen de fuera, por Dios. Entonces vamos a comprar la leche nacional para que las procesadoras y las personas que le venden al desayuno escolar se interesen por la leche, porque esto es un asunto de oferta y demanda. Cuando usted tiene una caja, que usted, una funda que usted trae de fuera y vende esa funda, usted prefiere traer una funda de leche que comprar leche de producción nacional. Sí. Yo quiero decirte una cosa, tenemos tiempo, porque el otro invitado nos va a aportar muchas cosas, pero tenemos tiempo. Y quiero hacerte una historia para que tú trates de entenderme. Yo no tengo ningún inconveniente
en aceptar si me convencen de algo, porque yo sé lo que son intereses. Ahorita tuviste una fotografía nuestra entrevistando a Sigfrido en el 96. Tú me preguntaste, ¿y cuántos años hace de eso? 24. 24 años de la caída, 25 años hoy de la caída de ese avión que nosotros fuimos a cubrir. Nosotros hemos vivido dos etapas que había que convencernos. En una perdimos aparentemente, pero ahora, cuando nosotros creamos esto, con Ramón, porque fue el primero que trabajaba en Agropecuario, nosotros éramos defensores del productor nacional. Pero nadie se daba por aludido. ¿Por qué? Porque habían productores nacionales que querían ser importadores. Y yo decía, no, el vino de nosotros es agrio y hay que comérselo así más. Oye, me perdí el pleito. El otro fue cuando vino el furgón. Nosotros defendimos a Poasi, al Nacional, al Citapi, todos esos, ¿cómo se llama?, trabajadores portuarios que se echaron a la calle porque lo que ellos se metían en la bodega, sacar cosas, ponerle en un winche, llevarla al puerto y en el puerto cogerla y llevarla al almacén. Toda esa gente desapareció en un día. Pero el avance no se discute y yo acepté. Digo yo, pero es que tú no puedes evitar el avance. Al gobierno le tocaba resolver el problema. Ahora con el tema del asunto del maíz y la soya, que Ramón se ríe y tú dices, es imposible. Yo te voy a decir una cosa, no va a ser en este programa, pero a mí hay que convencerme, porque tú sabes cuánto negocio se lleva ese invento que yo estoy diciendo. Eso es como ser vegetariano a todo el mundo, eso no se puede. El hombre tiene colmillo para comer carne, yo lo sé. Pero tienen que convencerme. Pero doctor, ¿y entonces? Tienen que convencerme, porque yo sé, mira, tú sabes cuántos ganaderos hay aquí de carne. Tú sabes cuánta gente vive del ganado de carne. Tú sabes cuánta gente vive del ganado de leche. Tú sabes cuánta gente vive del pollo. Tú sabes cuánta gente vive del cerdo. Yo sé que es un interés. Y esos intereses a veces tienen un pie en un sitio y otro pie en otro. Y no es verdad que por un invento de que vamos a comer el maíz y la soya directamente así, quitamos el intermediario que es el animal. Oye, la humanidad se beneficia, pero tienen que convencerme de que yo estoy equivocado. Oh, doctor, ¿usted se imagina toda esa gente sin trabajo en este país? ¿Los furgones pasó eso en un día? No, óigame, doctor, un pueblo y sin... eso venía, ¿tú sabes de cuándo? Desde el lago de Tiberíades venía. Hoy mismo está Jesucristo en una yola, hace 2000 años. Sin embargo, hoy no hay trabajadores portuarios, es el furgón. Desde la existencia del mundo estamos comiendo carne, doctor, y huevo, sí, y leche. Nosotros no podemos cambiar el mundo de un día para otro, como usted dice. Vamos a seguir. ¿Hay intermediarios en la ganadería o en ese directamente que ustedes se manejan? No, es claro que hay intermediarios. Hay intermediarios, las plantas procesadoras y los queseros son los nuestros intermediarios. Pero que es un experimento que no se está resaltando. Pero el problema de nosotros, doctor, no viene ahí. El problema de nosotros viene de que nosotros necesitamos un etiquetado claro. Porque vienen leche, yo no lo voy a llamar leche, vienen bebidas lácteas de fuera a competir con leche pura de los productores nacionales. No es lo mismo. Y hay cosas que no es leche, que vienen de afuera. Pero no, todo lo que viene de afuera, para poderla vender a 45 o 50 pesos en un supermercado, no es leche, porque le voy a explicar el ejemplo. Ahí es leche en las anaqueles de los supermercados, que valen 100 pesos. Leche que vienen de Francia, que valen 100 pesos, y vienen que vienen de Asturias, de España, que valen 90. Pero de la misma Asturias y de la misma procesadora de planta de que produce esa leche de 90, viene leche de 50, o viene una bebida láctea. Entonces, doctor, óigame, nosotros los productores nacionales estamos dispuestos a competir con cualquier ganadero del mundo, pero con leche, verdaderamente leche, no con bebida láctea. Sí, pero eso tiene otra respuesta también. Yo recuerdo que Pepe Busto tenía finca y supermercado.
Y yo recuerdo que ahí el Bravo ahora mismo está haciendo quesos y yogur, ellos lo están procesando. No se puede revertir eso para que hagan eso en vez de traer esa cosa de su mismo pueblo de allá, porque es de Asturias que lo traen. Bueno, pero la misma gente del Bravo son uno de los principales importadores de leche de Asturias, de sí. Leche no, de bebida láctea. Porque le aseguro, doctor, oígame, que si mandamos toda esa leche, que ya nosotros los ganaderos, a Proleche, lo hizo hace 2 años, ninguna aportaron de que era leche pura de vaca. Todo era un problema de una bebida láctea. Con los precios internacionales, René, ¿es posible que se aumente la producción en el país en este momento? En este momento, mire, ahora mismo hay una crisis hasta mundial. En Estados Unidos no le permiten llevarse más de 3 galones de leche para su casa. Los supermercados están vacíos, no tienen leche. ¿Qué ha pasado, doctor? Óigame, es que esto es una crisis a nivel mundial. Es una crisis a nivel mundial. En la crisis de la pandemia, los productores botaron la leche en Estados Unidos, camiones enteros de leche. Pero, doctor, lo que nos compete a nosotros aquí es que nosotros, para esta crisis de nosotros los ganaderos, que tiene una eternidad, desde lo que yo tengo uso de razón, nosotros vinimos a reclamar siempre lo mismo. Lo uno que nosotros y en la misma fecha. Reglas claras solamente. Y en la misma fecha, ¿verdad, doctor? No, prácticamente es el año. No tenemos 3 años bregando que nos suban la leche. Pero el punto, el clímax de la crisis siempre es siempre en el verde. Esto es como una ola. ¿Usted me entiende? Y cuando entonces, a ti te dicen, porque a nosotros nos llaman, yo no soy el creador de nada. Y sí. Me dicen, mira, nosotros no queremos subsidio. Pero es verdad. Nosotros queremos crédito a tiempo. No, es así. Pero le pregunto una cosa. Una gente que no es rentable puede pagar un crédito. Ni a tasa cero lo puede pagar. Porque el problema es un problema de rentabilidad, doctor. Si el campo lo pone rentable verdaderamente, la juventud vuelve al campo a trabajar. Y el tema de que hablábamos ahorita, que no se puede dejar pasar así por encima, de la posibilidad de un subsidio en los alimentos. Eso conllevaría otro problema, porque primero nos salimos del sistema del libre comercio y segundo llevaría un acuerdo con los productores y entonces ya cambiamos el sistema. Los países desarrollados no han quitado su subsidio, eso es una otra de las cosas. Una los países desarrollados ninguno han quitado los subsidios y nosotros competimos hasta con eso y con mira. Todo eso nos atrevemos a decir que competimos con leche pura de vaca que venga de fuera. Doctor, el problema de nosotros es un etiquetado claro. Mira una cosa, después de conversar contigo, Eric Rivero viene y así como te digo que muchas llamadas me hacen a Eric, yo creo que yo no voy a pelear con él porque siempre hemos peleado mucho. Yo con él nunca pelea. Pero ahora hay una versión. ¿Quién es el jefe del sector agropecuario? ¿Es ganadería y agricultura o es el asesor que está en el palacio? Es el asesor que está en el palacio. Es el jefe, ¿verdad? Eso es el jefe. Nosotros le decimos don jefe. ¿Eh? Nosotros le decimos don jefe. ¿A él? Claro. Qué cosa. Pero el problema, doctor, no hay una persona que sepa más de la problemática ganadera que el señor en el tema del precio, que fue la razón por la que usted tiene su participación. Nosotros vemos, por ejemplo, subió a nivel internacional el maíz. Eso presiona hacia arriba los costos de producción. En los otros alimentos, tú dices, bueno, subió el pollo, subió, todo sube, el cerdo. Todo el mundo. Bien, pero en el caso de la leche, ustedes tienen un tope de un precio de venta. ¿Cómo se están manejando? Porque yo oigo que lo queremos a 30. A nosotros no controlan el precio prácticamente, la procesadora de leche. Porque ¿y cómo le están comprando la quesería ahora? Mire, la asociación de cerdo dijo, el cerdo va a estar a 118 pesos al kilo. Los pollos hicieron lo mismo, pero los ganaderos tenemos que sentarnos a negociar con la procesadora de leche para que nos suban y ellos, gracias a Dios, en estos últimos 3 meses han subido 4 pesos. Y es verdad que cuando se dice vamos a importar, nada más con decirlo ya bajan los precios. Es que, doctor, es que cuando usted compite con una cosa que no es leche, ya usted está, es una competencia desleal, por Dios. Nosotros queremos competir, que traigan leche pura de vaca. Por ejemplo, aquí venden una leche que en su país de origen vale 106 pesos y aquí vale 60.
¿Cómo usted? Aquí traen leche de Puerto Rico, si allá la leche es carísima. Lo que pasa es que en Puerto Rico tienen cuotas. Y esa leche que se sobrepasa de la cuota, la venden, tienen que venderla a un precio mucho menor. Ah. Y por eso están trayendo leche. Y la que se va a vencer también. No, porque es leche cruda que traen de Puerto Rico. A mí me importa la decisión, es decir, la decisión política. Los últimos tres ministros de Agricultura han sido hombres de agricultura, no son de ganadería. Sin embargo, ahora que hay uno de ganadería, no lo ponen en ganadería ni en agricultura. ¿Por qué lo desubican? Si Eric posiblemente, que estuvo en el patronato, como tuviste tú, que conoce de leche, no están en ganadería para resolver el problema de ganadería. Bueno, eso es una pregunta que habría que preguntar. Porque tuvimos uno de arroz en agricultura, tuvimos uno de Frito-Lay en agricultura y tenemos uno de plátano. El problema que pasa con Eric es que para llegar a ser director de ganadería tiene que ser médico veterinario. Y yo creo que ahí... ¿Es por ley? No es por ley, pero es como una tradición y el Colegio de Médicos Veterinarios se opone a eso. Pero yo creo que solamente por eso, porque el ideal sería que fuera él. De verdad que sí. No plantaste un panorama claro, pero me lo pusiste todo en que los precios internacionales se han disparado. No, y en la importación y en la importación de productos que no son leche. Que no son leche. Ah, sí. Eso es lo más grave. Pero están metiendo leche. Lo que yo le decía, la burundanga. La burundanga, exactamente. Pero mire, doctor, aquí se arregla esto. Aquí se prohíbe la hidratación de leche en la planta procesadora. ¿Se puede hacer queso con esa que viene? Claro que se puede hacer queso. Óigame, doctor, cuando la leche... Oye, esto es todo una coyuntura. Ahora la leche en polvo está en alza. Está en alza. Producir un litro de leche con leche en polvo, solamente con leche en polvo, vale 32 pesos. O sea, vale más caro que comprar la leche nacional. Entonces nosotros no podemos estar peleando cada vez que pasa algo, venir a los medios. Yo lo que digo es que nos quita el tiempo de nosotros seguir trabajando en el campo. Porque somos unos cuantos lo que queremos, y lo que queremos que el país en el sector ganadero siga. Nosotros queremos vivir dignamente de la producción nacional. Y oiga, doctor, en cada rincón de este país hay una vaca que una familia vive de una vaca y dos vacas. Nosotros no podemos sacrificar eso. Usted se imagina toda esa gente viniendo para las ciudades. De la misma manera que hay una ley para incentivar las industrias en la frontera, asimismo debe haber una ley para incentivar el campo, para que la gente se quede en el campo. Perdóname, René, ya con dos vacas no vive una familia. Vive una familia. Porque depende cuántas botellas. Pero oígame, ¿cuántas botellas de leche te da una vaca? No, de esa que te da. De 20, doctor, de 25, pero oígame, póngase la... Que ahora, yo te voy a decir una cosa. Si yo tuviera 30 años menos, viendo la página de Eric, me meto a ganadero. Porque es un paraíso, una preciosa la ganadería. Me gustaría que se metieran, doctor, porque a mí me da risa de que aquí en las ciudades se quejan de que los precios están altos, pero nadie se va al campo a producirla. Cuando usted le dice, vamos para el campo a producir, va al campo. ¿Usted cree que el campo... ¿Tú eres de fin de semana o de todos los días? No, de todos los días, de más de 8 horas diarias en mi finca. Porque hay ganaderos de fines de semana. No, yo no puedo hacer... Se murió el becerro. Guárdamelo para yo ver que no están los robáticos. Así es que se hace ganadería. Doctor, para poder sobrevivir en estos momentos hay que estar en su finca trabajando. Doctor, yo quiero hacer una pregunta un poquito compleja, a ver qué usted me puede decir o le puede decir al país. Las organizaciones, aquí hay una cantidad de asociaciones que han logrado tener algunas plantas o pequeñas plantas, lo que sea. Pero no hay una empresa grande que aglutine. Ya ese chance pasó una vez, que era Parmalat, que los productores no creyeron en eso. Eso pasó igual que los invernaderos cuando llegaron, que nadie quería meterse en eso. Y Parmalat pasó, que era la más fácil de conseguir en aquel momento, aunque hayan productores, pero a nivel simbólico, por llamarlo de alguna manera, no el grueso. Aquí viene leche de Costa Rica, por ejemplo, que es de organizaciones, de una cooperativa. Es que nosotros los dominicanos hemos sido lentos, hemos sido apáticos o estamos atrasados con respecto a esos países que hay una organización cooperativa que parece tener tan buen producto, o ya nosotros tenemos producto para competir con eso.
Doctor Ramón, nosotros tenemos tres plantas, ya cuatro de productores, ubicada una en el este, una aquí en Santo Domingo, que es la Asociación de Monte Plata, una en el sur, y tenemos una en Santiago Rodríguez, en la línea noroeste. ¿Qué pasa? Todas estas plantas se han basado en el desayuno escolar, básicamente. Ahora mismo, y es el gobierno el que hace los pagos de eso, ahora mismo no tenemos una crisis por falta de pago. Sí. A la planta procesadora de los ganaderos. ¿Están funcionando todas? Todas están funcionando. ¿A toda capacidad? Solamente, óigame, la asociación de Aganta, que es la que tiene la planta más grande de todas, es que ha salido al mercado con una leche pura de vaca. Pero es difícil competir con esa leche que venden ellos, con la burundanga que vienen y con las cosas que se hacen en el mismo país también. Usted mencionó Costa Rica. Una de las leches que viene de Costa Rica, venden 106 allá y aquí se vende a 50 pesos. Entonces dígame usted si nosotros podemos competir con esa leche entera. Competencia. Sí, esa misma leche que venden allá a 106, aquí la venden a 50. Entonces, las vacas de nosotros. ¿Cuál es el misterio? Las vacas a nivel mundial producen una sola leche, que es la que sale por las tetas de las vacas. Pero no puede haber una leche que valga 50 y otra que valga 80 o valga 100. Una pregunta. Porque es la misma leche. ¿Hay tierra suficiente como una alternativa? Tierra suficiente en el país para que con pasto solamente tú puedas producir la misma cantidad de leche que necesitamos. No, la misma cantidad de leche no, pero sí se sigue produciendo, porque la vaca es un herbívoro. No tenemos otra alternativa. Tenemos, bueno, ¿qué le digo? La mayoría es con hierba, ¿no así? No, más del 60% es con pasto que se hace. O sea que la ganadería, doctor, depende de los granos. Pero no definitivamente como los pollos y los cerdos. Y esta crisis del maíz, ¿usted se recuerda cuando estaba el asunto del etanol hace ya unos años atrás? Fue bien la misma crisis que subió muchísimo. Entonces vamos a hacer un resultado de esta participación. Que en medio de la crisis de precios y de que nos están trayendo burundanga, ¿qué se llama? Sí, derivados lácteos. Bebidas lácteas, doctor. ¿Qué recomendación tú le haces a Eric de que le recomiende al gobierno? Doctor, ¿qué se necesita? Lo único que se recomienda, tenemos las leyes. Cumplir las leyes, reglas claras para los ganaderos. Bien. Cumplir las leyes, los decretos y las resoluciones que tenemos, doctor. Pero resúmenos, ¿qué parte de las leyes? ¿Sabes cómo termina? El etiquetado. El etiquetado. No, hombre. Sí. ¿Cómo no, doctor? Pero yo tengo 20, yo fui a la finca. ¿Cuál es la clave del etiquetado? La clave del etiquetado, doctor, óigame. Aquí en un cartón le dice usted que es leche pura de vaca y por atrás le dice que tiene gluten y soya. O es una bebida láctea, que le digan que es bebida láctea, que el consumidor decida. Sepa lo que está. Exactamente. Cuando a usted le digan que mire, eso no es leche pura, y usted dice, aquí usted tiene la opción de beber una bebida láctea que no es leche. ¿Qué es mitad suero, por ejemplo? Yo no sé lo que ellos, hasta grasa vegetal le echan. Sí, es mucha cosa. ¿Usted me entiende? No, y hoy la otra, doctor. El otro día fueron al súper de mi casa y yo veo que hay una leche fuera de la niña. Y esa leche, no, esa no se daña. ¿Que no se daña? No, porque no es leche. La leche no, se daña. La leche se daña. A menos que no, doctor, sea. Hay otra cosa, porque nosotros no podemos ir contra los tratados internacionales. Pero sí podemos. Usted sabe que la cosa que no es leche que entra al país, paga impuestos. Eso es otra cosa. Que esa leche que llega al país, de salud pública, debería de hacerle los análisis verdaderos de qué es lo que viene. Porque si es una cosa que tiene un agregado que no sea leche pura, ya paga un 18% de impuestos, doctor. Eso, también por ahí estamos haciendo un fraude. Complicado. O sea, es complicado lo que otra pasa, cosa, que hay unos jureles. Pero tú no quieres que se proteja al ganadero de aquí poniéndole impuesto a esa cosa, ¿verdad? No es que no se proteja, es que cumplan las leyes, por Dios, doctor. Es que si eso no es leche, que pague impuestos y que pongan. Yo no puedo prohibir que no la traigan, porque eso yo no lo puedo prohibir. Pero identifíquenla, por favor. ¿Y lo que cosa? Una bebida láctea no se vende en el mercado esa leche. Está bien. La leche igual no se vende en el mercado, doctor, nuevo, míreme. Es tan complejo, óyeme, que todas las planes sociales del país que compren de leche de producción nacional, pero que se sepa que es de leche de producción nacional.
Porque muchas veces... Porque también hay disfraz en eso. Claro, porque hay procesadoras que compran muchas leches, compran leche de producción nacional, y puede ser que le esté vendiendo una cosa que no es esa leche de producción nacional dentro de los cartones. Solamente reglas claras, doctor. Bien. Vamos a dar las gracias. Él fue, terminó bien. Sí, claro. Ajustarse la ley. No, y aclaró cosas que nosotros no teníamos, ¿verdad?, tan claras. La leche, el etiquetado, y se cayó mi teoría del grano. René Columna, doctor René Columna, expresidente del patronato. Perdón, doctor, y escúchame que lo interrumpa, si no puedo. No importa. 10 segundos. Sí. El presidente Abinader anda buscando 600 mil empleos. ¿Cómo? El presidente Abinader prometió buscar 600 mil empleos. En el campo están esos 600 mil empleos. Ponga rentable el campo y le prometo que va a haber más de 600 mil. Y se va a descongestionar las ciudades, las grandes ciudades. De aquí, Santiago, ¿quién te va a poner a ordeñar haitiano? No, es el campo en general, doctor. Yo soy un protector de la producción nacional, no importa qué, porque el productor de agropecuario debería tenerle un altar. Usted sabe, tú el que ha ido al campo a producir, difícil que es producir en el campo. 600 mil personas la pueden meter en el campo. Pero más de ahí. Pero hay que ponerlo rentable para uno poderle pagar a sus empleados. Tú lo apeas del motoconcho. Bueno, si les deja, si les paga, sí. Yeah. Dinero que seguro, nadie tiene mudarse para donde haya más. Gracias, René. A ustedes.